Okay. Thank you very much. Espero que todos hayan podido ingresar. Por favor, todavía están ingresando. Vamos a esperarle un segundito. Ya si pasamos los 61 era, ¿no es cierto? Sí, profesor. 64. No quiero que nadie se quede, como debe ser el objetivo, más que todo que aumente. Veo que todavía ya siguieran 60, ¿sí? Bueno. Hello, teacher. Hello. Lo siento por la demora. No te preocupes, estábamos esperando, por eso no empezamos. Ya. Vamos. Hello, teacher. Hola. Ya, perfecto. Entonces, miren, si es que para el día de hoy, bueno, yo voy a recibir, es muy probable, mensajes de padres que no pudieron conectarse. Por favor, les pido que me escriban por escrito, porque eso serían mínimos, ¿no? Serían unos 4 o 3, para ayudarles a solucionar el problema del celular. ¿Sí? Porque si es espacio, no hay problema, eso es solucionable. ¿Sí? Otra cosa es que el teléfono no le permita instalar Zoom, porque es mucha tecnología. Pero si es que pudo instalar, por eso yo le expliqué al inicio, si es que pudo instalar Teams en su teléfono, claramente puede instalar Zoom. Y el único inconveniente sería el espacio, que es solucionable. ¿Sí? Por eso no quiero que nos cerremos a decir, no, es que no puedo instalar Zoom. Si es por espacio, eso es solucionable. ¿Sí? Y para la próxima clase lo vamos a solucionar. Así que usted me contacta por interno y decir, teacher, ayúdeme, mi modelo de teléfono es este, ¿cómo yo puedo mejorar el espacio y todo eso? Entonces ahí nos ponemos de acuerdo y nos ayudamos. Pero no es, no, bueno, ya. Entonces, el topic es, les voy a compartir la pantalla. Sí, les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Ya, el topic que van a ver el día de hoy. Bueno, today is Monday, como ya debió haber escrito usted. Monday, si están viendo la pantalla, ¿no? Profesor, no se ve la pantalla, está negro. ¿Qué ves? No se ve. Sale todavía cargando. Profe, la pantalla partiendo, profe. Ya se ve. Ya se ve, profe. Ya, ok, perfecto. Monday. August. Ya. Cierre. Ahorita sí se ve. August 2nd, 2021. El topic que les dije el día de hoy es por ahí viene otro estudiante. Es World History, creo que les dije, ¿no? World Cultures. ¿Sí? Y el class is number 2. Ya, eso ya tiene que tener usted listo. De pronto el topic le falta, ¿ya? Class number 2. Ok. Por ahí había un travieso que me rayó el pizarro. Así que ustedes no dejan la travesura ni online, dejan la travesura. Pero ya lo bloqueé. Entonces, ponen como título Dictation. Hay un padre de familia que me está llamando, pero no le puedo contestar si no. Dictation. Ya, vamos a ver que si faltan más. Dictation. Ya. ¿En qué consiste el dictation? Escucha mucho la atención, ¿sí? Ponga mucha atención. Estoy hablando de otras cosas. Entonces, el dictation consiste en que yo le voy a dictar a usted unas 6 oraciones. Perdón, vamos a empezar con 5, ¿no? Pero de hecho, hacemos las primeras 3 y revisamos. Entonces, yo le voy a dictar 3 veces, y no voy a repetir más de 3 veces. El ejercicio es que usted asimile lo que escucha. Es probable que habrán palabritas que no alcance a escuchar, porque no, eso no quiere decir que no pueda hacer con el resto de la oración, pero usted vaya copiando lo que alcance a escuchar y a entender. Y si no sabe cómo escribir, ¿cómo usted cree que se podría haber escrito, ¿no?
Pero no se quede, es que no entiendo, no puedo. No, no se bloquee de esa manera. ¿Sí? ¿Están listos? Sí, profesor. Okay. Sí, profesor. Entonces vamos a number one. No vaya a activar el micrófono. No me vaya a decir repita, porque usted ya sabe que voy a repetir solo 2-3 veces, ¿no? No va a ser teacher, repita. No. Entonces, ok. Vamos con number one. Number one es... Profesor, no se le escucha nada. No, todavía no he dicho nada. Ya voy a decir. Ya, number one. Pay attention. People believe that if you find one of these men, you can ask for 3 wishes. Voy a repetir la segunda vez. People believe that if you find one of these men, comma, you can ask for 3 wishes. Hola. ¿Sí me escuchan? Hola, ¿sí me escuchan? El internet, yo no sé, así pasa, el internet es terrible. Ya, voy a repetir nuevamente. Cierra el micrófono, ¿ya? Voy a repetir 3 veces nuevamente. Y he estado repitiendo como loco y no me he dado cuenta que se me ha desconectado el internet. A ver, dame un segundito. A ver. Number one. People believe that if you find one of these men... No se me escucha nada, güey. No, es que estoy dictando. Por eso les digo que estoy dictando. A ver, ¿sí me escuchan ahí? Ya, voy a cambiarme de red de un momentito. Por eso les digo que estoy dictando. A ver, ¿sí me escuchan ahí? Profesor, se escucha recortado, se le detiene por ratos el audio. Sí, profesor. Bien. Déjeme cambiarme de red, sí, porque realmente el internet es terrible, pero voy a cambiarme. Se recortado. Ya, voy a cambiarme de red de un momentito. Vamos a esperar un ratito. Voy a cambiar acá y acá. Se me va a salir tal vez un ratito y regreso enseguida. Temporalmente. Hola, ¿sí me escuchan ahí? Sí, profesor. Ya, ahí está mejor, creo. Cierra el micrófono. Mira, tengo más estudiantes. Creo que se le salieron también del internet.
Vamos a esperar. Ya, ahí está. Entonces, vamos a empezar otra vez con la número 1. Los que recién empezaron, saque el cuadernito y anote que estamos trabajando en dictado, ¿ya? Está a tiempo todavía, number 1. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Sí, no? Sí, profesor. Ya, cierra el micrófono. Number 1. Ya, number 1. People believe that if you find one of these men, comma, you can ask for 3 wishes. Voy a repetir por segunda vez. People believe that if you find one of these men, comma, you can ask for 3 wishes. Y la última, voy a dictar por última vez la número 1. People believe that if you find one of these men, you can ask for 3 wishes. Bueno, se la he repetido más de 3 veces, pero ya, por el problema de conectividad que tuvimos. Vamos con el number 2. ¿Puede repetir una vez si me conecto con problemita con Zoom? Ya, number 2. Voy a dictar number 2. Si no alcanzó number 1, déjela ahí pendiente. Number 2, ponga mucha atención, solo 3 veces. Esta sí la voy a repetir solo 3 veces. Profe, a mí yo recién me conecto, podría repetir. Entonces haga la number 2, haga la number 2. ¿Sí? Yo también recién me conecto, puede repetir. No, haga la number 2, no podemos repetir. No se preocupe si no copió la primera, ¿ya? Estamos en un ejercicio de dictado. Ya, no activen el micrófono, si no el audio se va escuchar distorsionado. Number 2, anote. Voy a repetir 3 veces. No me diga, teacher, repita, que ya sabe que voy a repetir 3 veces, ¿sí? Number 2. He's a little man dressed as a shoemaker. He's a little man dressed as a shoemaker. I repeat. He's a little man dressed as a shoemaker. Ya, profe. Ok. Y la última, number 3. Luego le voy a indicar qué va a hacer con eso, ¿no? Number 3. Number 3, the tradition says that you have to wear green clothes. The tradition says that you have to wear green clothes. Profesor, eso va a mandar al grupo musical. Profesor, le escucho entrecortado. Sí. Es el problema de internet famoso. ¿Sí me escucharon las 3? Yo sí, profesor. No. Debe ser la conectividad. No, 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 no. Ya, no active el micrófono, lo dicto por última vez. La 3 estamos, ¿no? The tradition says that you have to wear green clothes. ¿Ok? Al momento usted tiene que tener 3 oraciones. Si los que llegaron recién, no hay problema, usted puede tener 2 oraciones. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Los que tienen acceso al WhatsApp, tomen una foto de lo que usted hizo y mándenla al grupo para proyectarla aquí. Y los que no tienen acceso al WhatsApp, escriben el chat de aquí de Zoom y pongan las oraciones que usted le salió. ¿Cómo usted cree que se escribió? ¿Ok?
Vamos a ver, voy a esperar unos 30 segundos mientras usted toma la foto del dictado de su cuaderno y lo manda al grupo de WhatsApp. O lo escribe en el profesor, chat. Profesor, lo que nosotros nomás pudimos describir. Lo que pudieron escribir. Es probable que hayan errores. No se preocupe si usted tiene errores. Profe, yo no pude copiar a tiempo. Bueno, pero algo pudo haber copiado. Por eso yo le expliqué la actividad. Haga, bueno, espero 30 segundos. Profe, mi internet está mal. No puedo copiar. Profe, mi internet está mal también. Ya, vamos a ver. Ya estoy recibiendo. Profe, yo recién entré. Ya, ya estoy recibiendo. Vamos a ver. No importa si se ha equivocado. Mande nomás. Sí, estoy recibiendo de sexto A, estoy recibiendo de sexto B. ¿Puedo mandar por el Teams? Por el Teams no. No estamos ahorita en Teams. Sí, estamos en sexto A, sexto B, sexto A. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, yo en este momento les voy a proyectar lo que ustedes me han enviado para ver cuáles son los errores comunes, ¿sí? Y ustedes se den cuenta cómo sus compañeros aceptaron o no, ¿sí? Es muy claro que vamos a encontrar errores. ¿Quién dice que no? Vamos a ver. Profe, ya envié. Ya, ok. Les voy a proyectar en este momento el WhatsApp. Les voy a proyectar el WhatsApp. ¿Me confirman si ya están viendo el WhatsApp? No, ¿ahí? Sí. Sí. Ya, ok, ya. Cierra el micrófono. Sí, profe. Sí, profesor. Ya, cierra el micrófono y apague la camarita para que pueda ver. Voy a empezar con séptimo A, ¿ok? Voy a empezar lo que me envió séptimo A. Todos están enviando, excelente participación. Vamos a ver lo que me dijo séptimo A. Aquí tengo Daimar, vamos a ver cómo lo hizo Daimar. Voy a esperar que se cargue. Aquí otro estudiante está entrando. Terrible esto del internet, ¿eh? No deje trabajar bien. Ya, aquí tenemos. ¿Me confirman si ya pueden ver la de Daimar? No. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, okay. Cierra el micrófono y vea. Dice, people, yo dije people believe, por aquí no veo el believe, pero ya la he entendido live, o por ahí intento, that if anyone wants me, you can see live. Ok, buen intento, buen intento. Todo es inglés aquí, pero hay palabritas que no lo dije, pero buen intento. Ya les voy a poner la corrección para que usted vea cuál se equivocó. Number two, he's a little man dressed on... Este está más cercano, ¿no? He's a little man dressed or shoemaker. Ok, la última parte está un poquito de error, ¿sí? Number three, the tradition says... Mire que a ella le puso says... Pero aquí ella le puso cis. ¿Sí ve la diferencia entre decir ses y decir cis? ¿Ok? That you go to work. Have to. Muy bien. Gracias, Daimar, por su participación. Ya nos vamos a dar cuenta por qué es que pasa esto. Pues solo ha habido uno aquí. Que no sabe, no, solo ha habido Daimar nomás. Y los demás. Bueno, me voy a séptimo B. Cierra el micrófono ya porque no hay interferencia. A ver, vamos a ver por acá. No, esto no es lo que me han dado. Aquí está.
Ya, miren, aquí tenemos otro estudiante, ¿sí ven? Dice, dictation. People believe that if you fulfill all one, this you can three wishes. Ok, se acerca bastante. Se acerca bastante, buen intento. Number two. He's a little man dressed as a shoemaker. Se parece muy bastante, ¿sí? The tradition says that you have to wear three clouds. Bueno, eso no dije clouds. Muy bien, buen intento. Buen intento, pero mira que sí se aparece bastante. Por lo menos él reconoció los sonidos, no correctamente, pero lo hizo. Vamos a ver esto un poquito chuequito que me ha mandado. People, mire, hay people. Mire cómo escribe people su compañerito. Claro, así lo pronunciamos, pero no se escribe así, ¿no es cierto? Pero logró entender que es people. Viris, that is very is a dismog. Ya, aquí sí hay bastante distorsión de lo que yo dije y de lo que usted escuchó. En la number two, he is a man dressed as a shoe Jacob. Aquí me, no sé por qué los estudiantes me escuchan Jacob cuando digo maker. No es la primera vez que me pasa, ¿eh? Es interesante. The tradic ye say that. Yeah. Aquí hay que tenemos que reforzar. Si usted tiene algo parecido, quiere decir que tenemos que bastante, igual que los demás, ¿no? Bastante que reforzar en lo que es la parte de listening y writing, porque aquí estamos aprendiendo a escuchar y a escribir, ¿sí? Pero buen intento a este estudiante que está aquí, ¿ok? Recuerde que no estamos criticando el inglés, sino estamos analizando los errores comunes. Mira, aquí tenemos otro. Dice, people, muy bien. People escribió bien. Belief está mal. That, muy bien. If you find excellent. ¿Sí ven? Sí logró entender algunas palabritas. Is a little man dressed on excellent? The tradition says that, bueno, si está mal escrito, that you have to. Mire, aquí logró entender un 75-80% de lo que yo dije. Excelente, le felicito mucho. Sí, si usted tiene diferente o más distorsionado es porque tenemos que practicar más. Sí, muy bien, Ashley. Vamos a ver con séptimo C. Uy, aquí han mandado 45. Excelente participación, chicos. Sí, le agradezco mucho por su participación. Vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí. Me han mandado otras cosas. Yo pensé que eran 45 fotos, pero ha sido otro mensaje que me han estado enviando. Espero que estos que han tenido problemas ya estén dentro de clase. ¿Sí me escuchan, chicos, no? Sí, profesor. Ah, ya, ok. Okay. Ya, vamos a ver, estoy buscando. Sí, otro. Yo pensé que eran fotos que me habían enviado aquí, pero ya por aquí creo que empiezan las fotos. Ya, vamos a ver. Veamos este de séptimo C. Se le va a proyectar en un ratito. Ahí, veamos. Vamos a hacer un poquito de zoom. Esperemos un ratito que se haga el zoom. Ahí. Dice people, muy bien, bien. People escribe muy bien. People aquí believe that. Muy bien, that es, se escribe así, that, ¿sí? Tiene la misma pronunciación, excelente. Ya, lo demás sí está totalmente distorsionado, aunque lo buen intento, ¿sí? Porque si usted no se equivoca, no se puede dar cuenta cuál es lo correcto, ¿no? Y lo demás sí está bastante distorsionado, como puedo ver aquí. Bueno, sí. Pero buen intento, excelente, excelente. Ya usted mismo se va a dar cuenta por qué es importante estos ejercicios y por qué es importante que usted se equivoque, porque si no se equivoca, no va a aprender. People, if you find one of these men, hay palabras que sí ha reconocido el estudiante. He's a little man dressed as a shoemaker, muy bien. The tradition, excelente. Una palabra, por lo menos la entendió. Muy bien, te felicito. Sí, vamos a ver por acá. He is little man. Muy bien. En español escribiste little. Excelente. As a shoemaker. Aquí ahí está escrito. De tradición le puso. Se parece al español. Green clothes.
Bueno, aquí hay unas palabritas que no dije, pero bueno. Vamos a ver por acá. Miren la de aquí, ¿eh? Aquí hay bastante, ¿eh? Veamos. People believe. miren. No es el verbo, pero excelente. Él entendió eso. Believe. That if you find one of these men, you can ask for three witches. Muy bien, lo más acercado posible. He's a little man dressed as a shoemaker. Okay. Se parece bastante. The tradition says that you have to wear string clothes. Muy bien. Mire, y aquí ustedes van a encontrar, en este tipo de ejercicios, chicos, ustedes van a encontrar profesor, palabras profesor, que se pronuncian igual y se escriben diferente. Profesor. ¿Sí? Profesor, cuando usted dice believe, usted dice believe. Profesor, de vida. Sí. Claro. Pero sí. No se pronuncia así, no se pronuncia leave, se pronuncia live. Ya vamos a ver eso. Gracias por live. Live. O se pronuncia live. Claro, sino que ahora, muy buena tu aclaración, pero mira, si esta palabrita live tiene dos pronunciaciones, si tú te pones a analizar, sí, porque el live se pronuncia cuando significa vivir. Huerta live se pronuncia cuando se refiere a cosas en vivo. Sí, cuando algo está en vivo, pasando en vivo, la TV en vivo, internet en vivo, o clase en vivo, ahí se dice live. Sí, pero ya vamos a ver. Buena tu aclaración, excelente. ¿Sí? Pero el estudiante lo entendió así, ¿no? People be live. Ahora, si yo hubiera dicho people be live, también lo pudo haber escrito. Pero es un error común que los chicos, cuando escuchan live, lo escriben así. Muy bien. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame, claro. ¿Ah? Sí, te escucho. ¿Qué? Este se iba a mandar al grupo. ¿O copiamos? La videoclase, claro. Ya, gracias. Está siendo grabada, no se preocupe. Ya, excelente. Pero mire, este día tiene bastante contexto. Y creo que ha sido uno de los mejores, ¿sí? Que se acerca más, ¿sí? Los retos están bien, ¿sí? Pero si nos podemos medir, podemos decir eso, ¿no? Miren, acá hay otro, un poquito chiquito, pero si inclinamos la cabecita, people will that if five, aquí hay un poco de distorsión, she's a little mid-draw a hash to the market, bueno, se parecen, ¿sí? Lo importante es que haya participado en este tipo de taller. Bueno, chicos, vamos a resumir porque son bastantes para revisar. Hemos visto algunos. Yo sé que no va a alcanzar a todos, pero usted más o menos ya vio cuál es el error común, ¿cierto? Y se puede dar cuenta. Ahora yo le voy a poner en la pizarra cómo usted debió haber escrito, ¿sí? Para que usted compare y pueda darse cuenta cuál es el error que usted cometió, ¿sí? Permítame, le voy a compartir la pizarra. ¿Me confirman cuando están viendo la pizarra blanca, por favor? No, profe. Ya, ok, cierre el micrófono. Y mire, profesor. Voy a poner aquí. La number one decía. No. Apaga el micrófono. Believe that if you find, así era, mire. If you find, ¿cómo era? Ya me olvidé de también. If you find one of these men, one of these. If you find one of these men, you can ask for three wishes.
Esta es la correcta, mire. People believe, ¿sí? Y mire, aquí voy a hacer la aclaración de su compañerito que opinó ahí, muy bien, su opinión. Mire, aquí hay mucha confusión en este verbo. Live, life, y este live. ¿Sí? Anótelo ahí, por favor, aparte, al final de la clase lo voy a explicar, ¿ya? Para no salirnos del contexto. ¿Sí? Lo pone por aquí al ladito, ¿ya? Profe, copiamos esas tres palabras al lado. Bajito, no borre lo que usted tiene mal, no borre lo que usted, porque eso le va a ayudar a usted darse cuenta cómo usted se equivocaba, ¿sí? Más abajo le pone la corrección, ¿ya? People believe that. Profe, ya, esa es la número uno. Yo voy a hacer la número dos. ¿Cómo debió ver usted escrito number two? Profesor, ¿hasta qué hora termina la clase? ¿Hasta la una? Porque claro, hasta la una. Vaya, porque hasta la una tengo una reunión. Ya, ya. Mira, aquí decía he's a little man dressed as a shoemaker. Así era. Déjame ver si no me equivoco. He's a little man. ¿Qué es eso? Hay que hacer en la parte 1 donde sí está. Eso. Voy a ponerla al lado de la que se equivocó o abajo como corrección, ¿sí? He's a little man dressed as a shoemaker. Profesor, arriba en la 1, usted abajo en la 2 está mal y arriba está. ¿Qué hay en la 1 está mal? ¿Qué está mal? Profesor, digo que en la 1 dice men, dice, y en la otra está man. Ah, tiene, gracias por tu observación. Mira, lo que pasa es que men, ¿sí? Men, déjame señalarte aquí, dame un ratito. Men es el plural de man, ¿sí? Es un sustantivo irregular, ¿sí? El men es hombre y men es hombres, ¿ya? Muy bien. Buena observación para que se den cuenta, ¿ya? Entonces vamos en la última. Number three dice, the tradition says, vamos a ver qué es lo que decía la tradition. The tradition says that you have to wear green clothes. That you have to wear green clothes. Yeah. Mire, estas son las tres oraciones que nos mandado el día de hoy. Pero yo quiero que aquí, así como hicimos esta aclaración acá, vamos a hacer aclaración de unas palabritas aquí. La compañera que hizo, men, ¿sí? Y little, también quiero discutir un poquito con ustedes estas tres palabritas, que es confusión, ¿sí? En la pronunciación, significado, en muchas cosas, ¿ya? Y la última, the tradition says that you have to wear green clothes. Yo quiero que usted ahora compare esto con lo que usted tiene y usted mismo se evalúe y vea qué tan lejos está de hacer lo correcto. Que esté muy lejos no quiere decir que usted no pueda aprender inglés. Que esté lejos significa que usted debe practicar más. ¿Sí? Y necesita más ejercicios como esto. En la número 3, yo le voy a hacer la observación en esta palabrita. ¿Sí? En 6 y en 6. Sí, en estas tres palabritas. Y en esta de acá. Y en esta de acá, que por ahí sí vi que un alumno sí la usó. Se la pone en un ladito ahí con otro color, así como la estoy poniendo yo. ¿Sí? Profesor, esas palabras dedicadas a todos en el vocabulario. No, esas palabritas las pone ahí nomás con otro color, porque ya les voy a explicar qué vamos a hacer. En los últimos 5 minutos la voy a explicar.
¿sí? Te voy a dar unos 15 segundos para que copien. Ya está. Ya finiste, chef. Hay que pasarlo al cuaderno. Ahí viene. Usted pasa. Ahí viene. Ahí viene. Escúcheme. Ya. Profesor, no se ve la pasarle el cuaderno. Sí, usted debe pasar el cuaderno al ejercicio tal como usted se equivocó y abajo pone la corrección, ¿ya? Para que eso le ayude a usted a identificar y no vuelva a cometer el mismo error más adelante, porque vamos a hacer más ejercicios de esto, ¿sí? Copie, le queda unos 5 segundos más y voy a borrar. Ya está. Finish, teacher. Finish, teacher. Profesor, no se ve la última palabra. Ya le proyecto. Déjame un segundo. Última palabra, huere. Finish, teacher. Finish, teacher. Finish, teacher. Okay. Ok. Profesor, esto tengo. I finish. Profesor, usted copió dos veces la misma palabra en la... Ya voy a ver. Sí, profe, copió dos veces, like. Vamos a esperar un segundito. I finished it. I finished teacher. Profesor, ¿qué vamos a salir? Chao, profe. Pero un momento, por favor. Estoy aguando, apaga tu micrófono. La primera.
Esperen un momento, por favor. Arriba. Profe, ya son las una. Un momento, por favor. Profe. ¿Qué? Profe, no se le escucha. Sí, ya, pero... Profe, ahora salimos. Ya, cierra el micrófono, por favor. ¿Sí? Ya, les decía que les quería explicar esta parte de que con esto terminamos. Número uno, les voy a mandar un ejercicio de unos audios de dictado para que usted continúe. Esto lo pasa en materia y usted continúa haciendo el dictado con el audio que yo le voy a enviar. La diferencia es que con el audio que yo le voy a enviar, se lo voy a enviar una oración, un audio. Otra oración, otro audio. Voy a intentar de mandarle menos de 10 oraciones. ¿Ok? Ahora. Profesor. Este... ¿Qué es lo que usted va a decir? ¿Tenemos que copiarlo? Ponga atención, por favor, ¿sí? Entonces, al final me hacen las preguntas, ¿sí? Póngame atención. Y en esta parte, ¿sí? Que usted está viendo aquí, le voy a poner con otro color el marcador, ¿sí? ¿Sí? Un compañerito por ahí les dijo algo sobre esto, ¿no? Voy a poner una flechita, ¿ya? Le dijo algo sobre esto, ¿no es cierto? A ver, déjenme poner un círculo mejor, ¿ya? Sobre este de aquí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, sí, el compañerito decía que la primera es live, ¿no? Live, sí, de vivir, ¿no es cierto? La segunda es life, life. Y la tercera se pronuncia life, también life, pero cuando se refiere a adjetivo, como por ejemplo live music, es decir, música en vivo, ¿sí? Entonces, ahí yo que decía que viene la confusión, ¿sí? Que no saben si poner el live de arriba o el live segundo, ¿sí? Cuando escuchan live o live. ¿Ok? Bueno, eso por un lado. Dos. Vamos a ver con la de acá. La que como compañera dijo, muy bien, gracias por la observación. Se me olvidó el apellido de la compañera, sí lo tenía en la mente. Pero bueno, ya. Este. Men, man. ¿Ok? La diferencia es que, ¿por qué se escribe así estas dos palabras diferentes? Primero, porque son sustantivos irregulares. ¿Qué quiere decir eso? Que para formar el plural no se aumenta una S, sino que la escritura cambia. Entonces, man con A es singular y men es plural. ¿Sí? Y la de abajo es la pronunciación que yo anteriormente había discutido en clase, que era little, pero también puede pronunciarse como little. Little o little, little, haciendo de cuenta que la T, las dos T son, es una R, ¿no? Little, little. Ahora vamos con la de acá. Mira, aquí hay un error común, ¿sí? La mayoría en la primera dicen seis, seis, pero no es seis, no es ses, 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 ¿ok? Y la segunda es stay. Stay, stay. Y estas dos últimas de aquí se pronuncian igual. Where, where. Where, where. ¿Ok? Tienen la misma pronunciación.
Eso es lo que le quería aclarar, chicos. Hay muchas palabritas como estas que se discuten. Sería bueno que ustedes ya la tengan plasmada en su cabecita para que más adelante ya no cometa el error que cometimos todos el día de hoy, ¿ok? Génesis Chimbolero. Claro, tú eras la que me dijiste sobre el meme. Te escucho, Génesis. Profe, ¿cuál es la tarea? Ya. Profesor, vamos a recuperar la clase para dejar... Claro, la clase, gracias por hacerme acuerdo, la clase que tenemos pendiente, ¿qué les parece? La vamos a recuperar el día viernes, así mismo. ¿Les parece? Sí, teacher. Ya, anota, por favor, el día viernes a las 15. El día viernes a las 15 vamos a recuperar la clase. ¿Qué hora? Hay que dejar a la hora de siempre, teacher. A las 11. A las 11. A las 11, sí. Teacher, ¿qué es materia o deber? Esto es materia. Profesor, y en la tarde que les mando el audio, les mando el deber, ¿ok? Profesor, ya, profesor, ya, hay que dejar a la hora de siempre. Bye, teacher. Una pregunta. Hasta el miércoles, licenciado. Bendiciones. Profe. Bye, teacher. Esperemos que se vayan y me quedo con los que tienen preguntas, ¿sí? Esperemos que se vayan y me quedo. Bye, teacher. Ya, bye. Gracias, chicos, por venir. Bye, teacher. Espérame, Génesis. Bye, teacher. Hasta el miércoles. ¿Por dónde tenemos que hacer la tarea? Bye. Bye, ¿qué es el último? ¿Qué es el deber? Hay que subir la clase del viernes. Profesor, los audios que va a mandar, tenemos que... Profesor, ¿cuál es la tarea? Bye, teacher. Ya, yeah, quedo al último con los que tienen preguntas. Ya, esperen, tengan paciencia. Profesor. Dígame. Profesor, ¿qué los audios que va a mandar? ¿No tenemos que copiarlos o sí? Claro, yo le voy a mandar audios para que usted haga en casa dictados, así como hemos hecho el día de hoy, ¿ya? Un ejercicio de dictado. Profesor, hello, teacher. Bye. Profesor, el deber de hoy. Bye, son los audios, hay que pasarlos en el cuaderno. El cuaderno de materia, sí. Profe, ¿por dónde tienen la tarea? Brittany, Jocelyn, Matías, Giovanna, quédense al último ya, porque si no podemos, yo sé que tienen preguntas y yo les respondo a ustedes, ¿ya? Profesor, profesor. A ver, le escucho. Profesor, profesor. ¿Por dónde mandamos las materias? Profesor. Cuando se ha de mandar materia, tienen que esperar en el mensaje y yo les indico dónde se manda la materia, ¿sí? Profesor, hay que dejar hojas para la clase que vamos a recuperar. Ah, no, no es necesario que dejes espacio, ¿no? Porque esta es la clase número 2 y la próxima sería clase número 3. Ah, bueno. Profesor. Dime, Michael. Profesor. Dijo que está el deber de la clase 1, que ahí mismo ponemos las oraciones que vamos a recuperar. No, en la clase 1 ya vimos clase 1. Y usted ya tiene que tener terminada y hecha la clase 1. Luego viene la clase 2, que es esta, y la próxima viene la clase 3. Simplemente estamos recuperando un día de clase. No es que vamos a dejar espacio para la clase de la semana pasada. No, no, no. Usted siga normalmente. Michael, ¿tú querías decir algo? Profe, una pregunta. Quiero decir... Profe, una pregunta sobre la clase que vamos a recuperar el día viernes, que vamos, si vamos a utilizar las oraciones. Claro. Usted dijo que nosotros ya debíamos tener listo, si vamos a utilizar lo del lunes. Claro, sí, sí, si eso es que se refiere, claro. Por eso vamos a recuperar. Ahí está. Profesor, quiero decirle algo. Dígame. Dos cosas. Primero, ¿hay deber? El deber que les...
tiene que esperar el mensaje en la tarde que le voy a mandar junto con la videoclase. Le voy a enviar 10 oraciones, una en cada audio, para que usted haga el ejercicio de dictado igual como hemos hecho el día de hoy. Nada más. Sí, y también esa vez usted mostró las 3 oraciones que eran mías, esas que usted había dicho que estaban mucho mejor y eso. Claro, usted copia lo que usted hizo en clase, abajo copia la corrección como debió haber hecho, y así lo hace en el ejercicio, ¿no? En el ejercicio que yo le voy a mandar 10 audios, usted sí va a hacer las 10 oraciones tal como lo hace, ¿no? Pero en esta vez yo le voy a mandar a usted cuando ya me presente lo que usted ha hecho, ¿no? No le voy a mandar para que usted mismo pueda ver ahí. No, pues el ejercicio es dictado y yo sé que se va a cometer errores. Bien, bien. No, bye, profesor. Chao, bien. Profesor. Uh-huh. A ver, Gil, le escucho. Creo que las 3 oraciones que hicimos son como materia. ¿Las tenemos en borrador o las cruzamos a materia? Materia, para todo ponerlas es materia. Antes de lo que todo van materia. A hablar. Todo es materia. Bueno, bye, teacher. Bye. Y los audios tenemos y tenemos que nosotros escribir. Así es. Lo que usted diga, nosotros tenemos que repetirlo y escribirlo en un cuaderno y mandarse. Claro, a ver, déjeme explicarle otra vez. Verá que me están haciendo repetir lo mismo cada rato. Gracias. Yo les voy a mandar unos audios. Gracias. Para que... Bye. Yo les voy a mandar unos audios para Yo les voy a mandar unos audios para que usted haga un ejercicio de dictado, igual como lo hemos hecho en casa. ¿Qué quiere decir? No es que yo le voy a dictar, o sea, usted pone el audio. Cuando usted pone el audio, yo le estoy dictando y usted va copiando lo que va dictando. La única diferencia es que como usted tiene el audio, usted va a poder escucharla varias veces. Aquí en clase yo solo tengo opción a escuchar 3 veces. Entonces, y usted copia tal como escucha. Es muy probable que se equivoque, sí, es muy probable, eso va a pasar de seguro, pero no quiere decir que no pueda hacer el ejercicio, porque es un ejercicio de dictado. Y eso es lo que va a presentar cuando el profesor solicite presentar. Este tipo de ejercicios no se puede publicar en Facebook, porque si usted publica un deber como eso, todo el mundo copia, ¿no? El que hace es una persona y el resto copió todito. Entonces, por eso es que hay deberes que no se ponen en Facebook, se ponen en Teams. Profe, ¿y el miércoles vamos a tener clases? Claro, ¿por qué no? Sí. El lunes, el miércoles y el viernes. Gracias, chao. Bye, chicos. Tengo una reunión yo también. Chao. Profesor, una pregunta. A ver. Profesor, antes de que se vaya. Diga. El proyecto que usted mandó, ¿cuándo le podemos mandar? Dígame la fecha. ¿Cuál proyecto? El proyecto ya lo recibí hasta el domingo. ¿Qué nos enviaría el proyecto? Ya, gracias, profesor. Envíelo nomás lo más pronto posible. Eso ya tenía que haber enviado hasta el domingo. Envíelo nomás. Josué Yaguana, ¿tienes preguntas, Josué? Déjame que vea. Es cierto. Mírala, mírala, pero mírala. Ya, párala. Bueno.